tiene narcolepsia. Eva Luna Montaner explica cómo el trastorno de Camilo los ha cambiado. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Hace un par de horas atrás, Eva Luna Montaner hablaría junto a su esposo, el actual coach de La Voz Kid, Camilo Echeverry, sobre cómo son sus vidas ahora, que viven bajo el mismo techo, desde febrero del año pasado, cuando contraería matrimonio en una boda sumamente espectacular. ¿Y cuáles son sus próximos proyectos musicales en un futuro? Cuando se les preguntó qué era lo peor de vivir juntos, Eva Luna Montaner, sin lugar a dudas, comentaría que Camilo suele dormir bastante temprano, ya que sufre de un trastorno del sueño llamado narcolepsia, además de que cuida mucho su agenda para que esto no afecte su propia carrera. Eva Luna expresó en esta pequeña entrevista para el medio argentino La Peña de Morphy que, a pesar de que ella ya sabía que su pareja sufría este mismo trastorno antes ni siquiera casarse, fue algo bastante nuevo y no es algo por completo negativo. Simplemente es una de las cosas que debe aprender acerca de su esposo, así como él tiene que aprender de ella, como ella misma mencionaba. Eva Luna confesó que a Camilo no le gusta salir por las noches con amigos suyos o tener reuniones, ya que prefiere quedarse en casa porque se queda dormido y no soporta dormir muy tarde. Narraría que, para el festejo de su propio cumpleaños, ya que querían recibir su el día, fueron a cenar a un restaurante con varias luces tenues, lo que provocó que Camilo tuviera más deseos de dormir que de festejar su propio cumpleaños junto a sus amigos y familia cercana. Algo que realmente ha hecho que la vida de los Montaner haya cambiado de cierta manera. Si no lo sabías, la narcolepsia es un trastorno del sueño que produce somnolencia extrema y en sus casos más graves puede llegar a causar largos ataques de sueño. La narcolepsia normalmente se trata con medicamentos, pero cuando es leve, puede ser controlada teniendo un estricto horario para dormir y llevando un sano estilo de vida. Por su parte, Eva Luna también diría lo que es mejor de vivir con Camilo Echeverry, y curiosamente está relacionado con su sueño, pues tiene la oportunidad de verlo mientras duerme o ser despierta con la energía de su esposo, quien siempre le propone tomar un mate por cada mañana, algo que la tiene sumamente fascinada. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías que Camilo Echeverry sufría narcolepsia y lo que afecta ese trastorno a las personas? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal y activa la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento qué pasa con tus estrellas favoritas. Yo soy Carto y has visto Solo Chismes. Adiós.